Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos a 21 acertijos para subir de nivel tu inteligencia natural. Dale a like, suscríbete. Y si no estás viendo esto en la plataforma morada, te invito a que vengas a verme todos los días a las 6 de la tarde. Ahora vamos con los acertijos. Margaret tiene una granja. Hay vale. 6 manzanos y 7 limoneros en su terreno. Cada manzano tiene 12 frutos y cada limonero tiene 10. ¿Cuántas? ¿Que saque la calculadora o qué? ¿Naranjas hay en total? ¿Cuántas naranjas hay en total? Pero esto es para... Esto es de gilipollas, ¿no? Esto es de tonto. ¿Cómo que cuántas naranjas? Me la quería colar, ¿eh? Hay 12 limoneros, 12 manzanos. ¿Cuántas naranjas hay? ¿Cero? ¿No? ¿O es trampa? ¿Es pregunta trampa o qué? ¿Es pregunta trampa o qué? Yo creo que es falso. No hay naranjas, cero. Está bien, para calentar está bien, ¿no? Me imagino. Cero. Bien, no vale, que vale. Tuviera naranjos. Esta es la típica preguntita trampa que luego te cuelan por ahí y dices, venga, relájate un poco, respira. Ya, un poquito, ¿no? Vamos con otro. Marguerite inserta su anillo de diamantes en una botella de vidrio y la cierra con la ayuda de un corcho. Luego saca la sortija sin quitar el corcho ni romper la botella. ¿Puedes adivinar cómo lo hizo? ¿Qué? ¿Cómo quitas un anillo de la botella de cristal con el corcho puesto? Y quitó el anillo sin sacar el corcho ni el cristal. Esto ya aquí, 8000 de IQ. Te digo lo que hizo, ¿vale? Cogió la botella, la reventó contra la mesa, la botella. Luego cogió, recogió los cachitos de cristal, los fundió todos y volvió a hacer una botella. Y es como que la botella no se ha roto. Otra explicación no le veo, la verdad. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Empujó el corcho dentro de la botella y luego sacó el anillo. ¡Esto cuenta como sacar el corcho! ¡Cuenta como sacar el corcho! ¡No me jodas! ¡Le ha sacado el corcho para adentro! Fácil, empujó el corcho hacia adentro de la botella. No ha sacado un corcho de botella en su vida. Una vez sacas un corcho y lo vuelves a poner, volver a meterlo es muy difícil. Fácil no es, pero bueno... No ha sacado el corcho, no ha sacado el corcho, ¿eh? Lo metió hasta el fondo, XD, muy bien. Venga, siguiente. Margaret perdió su reloj inteligente en algún lugar del campo. El smartwatch. Usa su teléfono para detectar la ubicación actual de su dispositivo. Vale. El móvil marca 3 rutas posibles, pero solo... Pues vaya mierda, si marca 3 rutas posibles, tan inteligente no es. Si fuera un móvil inteligente, te marcaría una rutita. En plan, mira, estoy aquí, ¿vale? A ver. Pero una la llevará al reloj. Vale. ¿Puedes ayudar a Margaret a elegir el camino correcto? Solo una ayudará. Ahora, espérate, pues el truco realmente es empezar siempre por atrás. Si tú empiezas a tantear en plan... A ver la A. A ver la A, si es. A ver la A. Tú tienes que ir por aquí, en plan, mira, pam, pam. Pam, giramos, pum. Venga, por aquí. Pues sí, era la A, ¿no? Era la A. La A, gente. La A. Muy fácil. Esto es seguir con el dedo y listos. Esto, sí, la A, la A, la A. Esto es seguir con el dedo y listos. Facilito, facilito. La ruta A es la correcta. Nos han regalado un punto, ¿eh? Nos han regalado un punto. Temprano en la mañana, Marguerite entra a uno de los graneros de la granja. ¡Oh, no! Alguien rompió todas las botellas con jugo de cereza. Oh. Ella les pide a sus 3 trabajadores que limpien el desorden. Vale. Mientras tanto, los interroga. ¿Quién lo hizo? Pregunta Marguerite. Frank responde. Ayer por la tarde puse todas las botellas de jugo de cereza en los estantes y luego me fui. No sé qué pasó. Vale. Él dice. Me lo creo. No me sentía bien anoche, así que me acosté temprano. No toqué el jugo. Ya está. Este es el borracho. No me sentía bien porque no se sentía bien. Se bebió unas botellitas. Iba un poquito colocado. Este. Ayer pinté la cerca todo el día, ni siquiera entré al granero. Esta me la creo, no sé por qué. Seguro que hay pregunta trampa y yo no me he enterado. Es el del medio, el que se bebió el de esto. El del medio, este. Este se bebió el vinito, el jugo, que era vinito, y ya está. Se emborrachó y es este. Venga, no me sé la explicación. Ana. Dijo que pintó la cerca, pero no parece recién pintada. Si es que solo tenía que mirar. Yo pensé que era una data la cual no había escuchado. ¡Solo tenía que mirar! Todo el mundo se ha equivocado, ¿eh? Algunos sí que habrá dicho la chica. Todo el mundo se ha equivocado, ¿eh? El del medio. Ya está, yo también. Me he equivocado. 2 mal y 2 bien. Bueno, sí, la valla se ve un poquito horrible, ¿eh? Al igual le toca una mano de pintura o 2. Después de un largo día de trabajo... O sea, qué cuerpo más amorfo, ¿eh? ¡Qué cuerpo más raro! Por favor, te falta muslo. Te falta pierna.
Marguerite quiere relajarse y va a la piscina pública. Vale. Sin embargo, ve algo realmente extraño en la ducha. Que todos van desnudos y ella es la única que va vestida. ¿Te imaginas? A ver. Una de estas damas no es de este planeta. ¿Puedes adivinar quién? Vale, ¿quién es un alien? ¿Quién es un alien? A ver, todas, todas. Mira qué piernas, por favor. No han ido al gimnasio a hacer cuádriceps en su vida. ¡Ay, mira qué bracito! ¡Mira qué bracito! Está así el bracito. A ver si comemos un poquito más. ¿Quién es el alien? ¿Quién es el alien? ¿Quién es el alien? Hostia, pues no sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. ¿Tengo que ver algo raro en la animación? No, no. ¿Quién es el alien, gente? ¿La C por qué? ¿La C por qué? La C me cae bien. Tiene buen peinado, gente. Tiene buen peinado. Lleva la coletilla. Tiene buen peinado. La de azul. Hay dos de azul, cracks. Hay dos de azul. La de la derecha, ¿pero por qué? Ah, es ketchup, ¿no? Lo que tiene en la mano. Hostia. Hostia, vale. Entendí. Ni me había fijado. O sea, había mirado los botes de atrás. Si me pone el bote de ketchup aquí, sí que me fijo. Si me pone el bote de ketchup en la estantería, digo, ah, vale, ok, es el alien. Pero no me había fijado de que tenía el bote en la mano. Vale, ya está. Esta de aquí, esta de aquí. Sí. Vale, ya me la apunto bien, ¿eh? Me la apunto bien, 100%. La tercera dama está usando ketchup para lavarse el cabello en ketchup. Lugar de champú. Marguerite se encuentra con sus tres mejores amigas junto a la piscina. Megan, Sara y Raven. Una de ellas dio a luz trillizos hace 4 años. ¿Puedes adivinar quién exactamente? No sé quién dio luz a trillizos hace 4 años. Ni se les nota, la verdad. ¿Quién dio luz? Yo creo que la del cestito. O esta de aquí. Trillizos, 3 pulseras. Ya está, la 3, ¿no? Trillizos y como lleva 3 pulseras, son las pulseras que le han hecho sus hijos para que las lleve. Esta, ya está. Aunque esta también lleva 3 pulseras. Pero como no son iguales... Ah, ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Me la apunto bien. Antes de tiempo, sí. Raven, me la apunto bien. Sus manos. Lleva 3 pulseras de bricolaje con la palabra mamá. Mamá. Los trillizos ahora tienen 4. Bueno, tú, para poder leer lo de mom, para poder leer la palabra mamá, necesitas un telescopio. Para poder leer lo que ponía en la pulserita, necesitas 1 o 2 telescopios, la verdad. 4 años y sus accesorios parecen haber sido hechos a mano por alguien. Fácil. Marguerite y sus mejores amigas van a un concierto, pero ¿vale? Solo una de estas personas es un verdadero músico. ¿Puedes adivinar quién? Hombre, este es fácil, ¿no? Miras las partituras, está... Sí, ¿verdad? Salud y trap. No quiero imaginarme cómo está tocando el instrumento este. Lo raro... Me estoy acordando, viendo esto, la partitura al revés, tocando el instrumento. Ahora os voy a poner una escenita. Ya sabemos quién es, la de la izquierda, ¿vale? Pero un momento, que os voy a enseñar una cosa. Pablo Motos a la derecha, Kiko Rivera a la izquierda. ¿Cómo tiene el violín Kiko Rivera? O sea, se lo gira, ¿eh? Se lo gira a tu buena gente. El Pablo Motos llega y dice, oye, crack, que así no va, que esto va así. Y le pone el violín bien ya. El vídeo lo han borrado de internet. Kiko Rivera habrá pagado, le habrá contratado un hacker para que borre el vídeo del violín al revés. No me jodas, que tiene tan poco sentido del humor Kiko Rivera. No está el vídeo largo, ¿eh? No está el vídeo largo y en buena calidad. El hormiguero habrá borrado el vídeo, a saber. Es el caballero. La mujer puso su partitura al revés. Ah, vale. Pensé que era en plan rollo que el caballero era el que estaba mal. Pensé que era que el caballero estaba mal. Ok. Después del concierto, Marguerite da un paseo por una carretera local. Hay 100 casas numeradas del 1 al 100 en esta calle. ¿Vale? ¿Puedes contar cuántas veces usaron el dígito 9 para numerar todas las casas? A ver, ¿cuántas veces usaron el dígito 9? Una. Hostia, pero son ya 10. Espérate. Aquí fuera bromas, ¿eh? Aquí fuera bromas que hay que sacar libreta y boli, ¿eh? No voy a usar la libreta. 10 veces no. 10 veces, 10 veces es lo que usan el 9 del... De 9, 90, 91, 92, 93. Ahí hay como 7... No, hay 10 veces. No, pero el 99 hay 11 veces. Entonces, 21, 22... O me he fumado algo. ¿Por qué me sale 22? Ah, claro, porque estoy contando, pues al igual sí que son o 19, creo que es 19. Creo que es 19, 20, no, no, 19, 19, 19. Sí, me has puesto todos los números. Los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, se sub... No, 20, claro, 20, 21. El 99 es 2 veces, 20, 21. ¿O lo estoy contando mal? No lo sé, al igual ya soy yo que no sé leer ni el chat. Le doy 21 veces. ¿Qué había dicho yo? 22 o 21, no me acuerdo. La respuesta correcta es 19. Este misterio se puede resolver usando matemáticas simples. No, 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 no.
A ver. ¡Ah, qué cabrón! ¡Que me ha colado! Mirad esto, por favor. Pongo el chat aquí, ¿vale? Me ha colado el 19 dos veces. 19, 9, 19. Me he confundido por esto. O sea, me he puesto a contar los números, pero a ver. El dígito 9 debe aparecer en los siguientes números. Todo lo que tenemos que hacer es contar el número de 9 en estas... El 99 tiene dos 9. Aparece el dígito 9 dos veces. ¿Se han equivocado? ¿Se han equivocado? ¿No? Es 20. O sea, igualmente me he equivocado, pero es 20. Que se han fumado, por favor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Estáis de acuerdo conmigo de que el dígito 9 sale 20 veces? No es 19. No cuenta de que tenga... No es 19. Le doy. Secuencia. Marguerite llega a casa tarde en la noche y ve algo espeluznante en su sala de estar. ¿Puedes verlo también? Pues que hay fantasmas. ¿Que hay fantasmas? Uno aquí, otro aquí y otro que estoy tapando yo con la cámara. ¿Hay fantasmas? ¿Es eso o no es eso? ¿O que el mando de la Play no estaba cargado? ¿Que la Play está encendida y el mando está sin batería? Eso sí es espeluznante. Eso sí es espeluznante. Hay eso... tres fantasmas en esta habitación. Se veían desde Cuenca. No habéis visto un fantasma porque lo tapaba yo. Pero se veían desde Cuenca, ¿no? ¿Puedes ver algún fantasma aquí? Nada, el del caballo, el del gato y el del pájaro. ¿Ya está? Tres. Me están regalando puntos, ¿no? Me están regalando puntos. Tres fantasmas. No hay más. No hay ninguno oculto aquí. No hay ninguno oculto ni nada, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Otro acierto. Otro acierto. ¿Qué más? Demos un vistazo al dormitorio. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco fantasmas. Ya está. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Easy. Otro regalito, ¿no? ¡Hay otro fantasmas! ¿Alguien puede llamar a los cazafantasmas? ¿Alguien puede llamar a los cazafantasmas? A la mañana siguiente, Marguerite va a recoger manzanas a su granja. De repente, alguien le derrama jugo de cereza en la cabeza. Se dio cuenta de que una persona se había subido a un árbol para hacer esa broma, pero no vio quién era. Entonces decidió interrogar a tres personas que están... Hay que tener en cuenta de que es un manzano y le han tirado jugo de cereza. Esa información es clave. Esa información es para despistar, ¿eh? Estaban trabajando en la granja ese día. Frank dice, estaba regando vegetales lejos de los manzanos. Phil dice... Estaba regando vegetales, vale, puede ser. Estaba en la cocina preparando los ingredientes para hacer mermelada de limón tal como me pediste. Puede ser. Dice, estaba en el jardín recogiendo limones para la mermelada. ¿Qué? ¿Cuál es aquí? ¿El primero por qué? ¿Qué ha dicho? Estaba regando... De los manzanos. Estaba regando vegetales lejos de los manzanos. ¿Existe mermelada de limón? Vale, vamos a empezar por ahí. Me gusta la teoría. ¿Existe la mermelada de limón? Lo buscamos. Mermelada de limón. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Vale, existe receta de mermelada de limón casera. Existe. Si hay tantas imágenes de mermelada de limón, es porque existe. ¿Cómo tiene que estar la mermelada de limón? Para hacer un reto, ¿no? Para hacer un castigo o algo. ¿Por qué creéis que es el Richard con la gorra? ¿Por qué pensáis que es esta persona? Estaba regando vegetales lejos de los manzanos. ¿Por qué? Decidme por qué. Porque la sombra también tenía gorra. El primero. La sombra tenía gorra. Me parece bien. Esa data no me la sabía yo, ¿eh? A ver. Fue Phil. Se rasgó. ¿Qué? La camisa y un trozo de tela se engañó. Se rasgó la camisa, pero espérate. Es el men de la gorra, ¿no? Es el primero. Es el primero. ¿Qué engaño? ¿Qué basto? Me lo apunto mal, pero tenía gorra. O sea, el que ha dicho en el chat porque tenía gorra, lo has hecho bien, ¿vale? Apúntatelo bien. Siguiente. Ahora. Un grupo de turistas llega a la granja y Marguerite les da un divertido... Voy a montar una granja, ¿no? Te vienen hasta turistas a la granja. Yo me forro, ¿no? Si me monto una granja. Bueno, hay un grupo de turistas. Corrido. Desafortunadamente, uno de estos invitados es un ladrón. ¿Puedes adivinar quién? Bueno, ¿quién es un ladrón? Pues como que la chica esta le está metiendo mano al abuelo y le está robando toda la cartera. Como que la chica le está robando la cartera entera. La chica está de aquí, mira la cara de te estoy robando, ¿eh? Qué cara de te estoy robando, sí. ¿Algún problema? Esto que parece la Rambla de Barcelona, por favor. Parece ahora mismo, tenemos una imagen, un resumen de la Rambla de Barcelona. Literal, ¿eh? Chica de Latam por la cara. Esto es la Rambla. Esta señora,
Está robando dinero en efectivo de la cartera de otra persona. Esto es la Rambla de Barcelona. No era una chica de LATAM. Te lo digo ya, no hay que ir tan lejos. Ha estado lloviendo mucho todo el día, así que Marguerite se queda sola en casa y fríe panqueques en la cocina. Vale. De repente se da cuenta de que se ha olvidado de apagar la televisión en la sala de estar y va allí. Y se va como súper preocupada a apagar la tele. Yo me dejo la tele y digo, bueno, pues ya está. Televisión de fondo, perfecto. En un minuto regresa a la cocina y se le han quemado, ¿no? ¿Por qué? ¿Puedes adivinar? Le han robado un pancake. Le han robado un pancake, gente. Aquí tenía un pancake. También me quedaría sin palabras de que te has ido a apagar la tele al comedor y no se te han quemado. Yo también me quedaría sin palabras, ¿eh? Cuando Marguerite salió de la cocina, había un pancake preparado en el plato. Y ya no está. Se ha ido. Todas las ventanas están cerradas. Correcto. Entonces, ¿quién lo hizo? De repente Marguerite... Espérate, espérate, esto era acertijo, ¿no? Esto ya era acertijo. Me lo apunto bien, me lo apunto bien. No sé si me ha apuntado bien el de la cartera. Ya empezamos. Escucha sonidos extraños en el sótano. Ella va allí y encuentra a los ladrones. Una rata. Una familia de mapaches que irrumpió en su casa y robó el panqueque. Ok. ¿Puedes contar el número exacto de animales en el sótano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto no es muy higiénico, el sótano. Espero que esto sea como en una peli de Disney y los tenga trabajando, poniendo la lavadora. 7, ¿no? He dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Espero que los tenga en plan película de Disney, limpiando, haciendo la colada, planchando y poniendo la lavadora. Esto no es higiénico, ¿eh? Cero higiénico, tú. La tarea consistía en contar el número de... ¿Y para qué quieres un gato si igualmente se te cuelan los ratones? El gato y el ratón mirando a los mapaches en plan... Hostia, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos visita. Todos los animales. Entonces la respuesta correcta es 7. Muy bien. Cuatro mapaches, un gato y dos ratas. Perfecto. Al día siguiente, Marguerite va a su campo de girasoles para ver cómo están las flores. ¿Puedes vale. ver que es raro aquí? Sí, de que los girasoles se supone que hay un enchufe. Hay un enchufe aquí. Son eléctricos. Son girasoles eléctricos. Hay un enchufe. ¿Esto es lo raro? ¿El enchufe? Esto es lo raro, ¿eh? Esto es lo raro. Esto es lo raro, que hay un enchufe en el suelo. Verás. ¿Es eso? No te creo, no te creo. Hay un enchufe integrado en el suelo. Porque son girasoles eléctricos, de verdad, no tienen ni idea. No tienen ni idea de la vida. Eso no era raro. Marguerite va a la fiesta de cumpleaños de Megan. Uno de los invitados tiene el número 2 escrito en la frente y otra tiene un 3. Vale. Megan les ofrece a todos jugar un juego. Los 3 tienen un número en la frente. El número en uno de sus frentes es la suma de los otros números. Todos los números son únicos. No pueden hablar entre ustedes. Si adivinas tu número correctamente, no tendrás que lavar los platos. Puedes... El número en uno de sus frentes es la suma de los otros números. O sea, 2 no puede ser. Es imposible, ¿no? El número de su frente es la suma de los otros números. A ver, el de 3 puede ser porque es 2 más 1, ¿vale? El 3 lo puede adivinar. No sé. ¿Puedes adivinar el número de Marguerite? ¿Quién es Marguerite? Es que no sé quién es Marguerite. ¿Esta es Marguerite? Un 3. Esta, un 1. Esta tiene un 1 en la frente. ¿Por qué? No lo sé. Pero tiene un 1. El 5, ¿por qué? ¡Ah, claro! Pero es que no tiene sentido, ¿no? El número de sus frentes es la suma de los otros números. Es imposible. O sea, entiendo de que esta chica... Si me dices, Marguerite, tu número de la frente es la suma de los demás números. Vale, te lo compro. Es 5. Pero, por ejemplo, el 2, ¿cómo lo haces? 5 más 3, imposible. Imposible. 5 más 3, 8. O sea, es imposible. No 2. Entiendo que sea 5. Podría ser 1 o 5. Pero si su número fuera 1, el chico con el 3 lo vería y adivinaría su propio número. Por lo tanto, Marguerite tiene el número 5. Lo sigo sin entender, gente. Menos 5 más 3 ya, pero es que igualmente no tiene sentido alguno, ¿eh? No tiene sentido alguno. Gente, yo al menos no lo entiendo. Este no lo entiendo. Me lo pongo mal porque no lo he entendido directamente. Pero es que no pueden los demás adivinar el número de su frente. Diciendo esto, solo ha dicho la que esta chica pueda adivinar su número. Los demás no. Cero sentido. Marguerite entra en el granero principal de la granja. Es hora de plantar flores en macetas más grandes. Vale. Se quita el anillo de diamantes para protegerlo de la suciedad. Que lo meta en una botella con un corchito.
y lo pone sobre la mesa. Y que se la meta por el culo. Espere, que se saco chinada, hombre. El proceso está casi terminado, pero de repente suena el teléfono de Marguerite y ella sale del granero para atender la llamada. Le roban. Muy bien, pues sí. Un tiempo regresa pues y sí. Ve que el anillo... Ahora vamos a hablar con, a ver, qué estaba haciendo Juan, qué estaba haciendo Manolo y qué estaba haciendo Sofía. A ver qué estaban haciendo, verás. ¿No está? Hoy solo hay 3 personas en la granja. Frank, Nina y Megan. Hoy solo hay 3. Siempre hay 3, ¿vale? Siempre hay 3. Uno de ustedes tomó mi anillo. ¿Qué estaban haciendo cuando salí del granero? Ahora Frank te lo digo. Responde. Estaba en el baño lavando calabazas con Nina. Nina A ver qué dice Nina. Sí, estábamos lavando las verduras. Y Megan... Las calabazas no son verduras, ¿no? Ahí está el plot twist. Me estaba tomando selfies con las calabazas. Es que esta es la que está mintiendo, ¿no? Ya está, la de los selfies, ¿no? El pájaro, coño. El pájaro, gente. Pero si no lo robó nadie. Si lo tiene el pájaro, gente, que lo tiene el pájaro. Ya está. Que no, que ni el del medio, ni el de la derecha, ni el de la izquierda. El pájaro, gente. Muy fácil. Echa un vistazo a esta jaula de pájaros. Está abierta. Casi me la cuelan, ¿eh? Volando y tomó el anillo. Casi me la cuelan. Hay 3 equipos de laboratorio en la mesa de Marguerite. Madre. ¿Puedes detectar el que no encaja? El que tiene el mechero, ¿no? El que tiene la llama. Esto va... Ah, no, que este también. ¿Cuál no encaja? El último. No estoy entendiendo. Hay 3 equipos. Ah, el que tiene la llama apagada. El que tiene... A ver. Rojo. No estoy entendiendo nada. ¿El que tiene la llama apagada? Este. No soy muy listo, pero creo que el de la derecha, creo. A ver. Este no tiene llama. Ya está. Marguerite organiza un festival de la cosecha en su granja. Sus amigos y compañeros de trabajo se relajan todos juntos. O sea, ha invitado incluso al zombie este que le pasa. Hay un zombie, ¿eh? Buena data. A ver qué pasa aquí, espérate. ¿Puedes ver algún zombie entre ellos? Entre ellos no. O sea, realmente si tengo que responder a la pregunta, te voy a responder que no. ¿Puedes ver algún zombie en la imagen? Sí, aquí atrás. Este bailarín en los arbustos no parece vivo. Este bailarín, ¿sabes? Llámale bailarín, llámale lo que quieras. Espérate que se pone tenebroso esto, ¿eh? Cuando llegó la noche, aparecieron estrellas brillantes y una luna nueva en el cielo. Ahora Marguerite tiene que elegir... No era luna nueva, ¿o sí? ¿Es luna nueva cuando tiene...? No lo sé. Elegir uno de estos 3 túneles para escapar. Hay una familia de espeluznantes hombres lobo pasando el rato dentro del primero. Aquí, porque los hombres lobo es con luna nueva. Ya está, aquí. El segundo túnel es el hogar de murciélagos mutantes. Ay, se no. Alimentan de humanos y se mantienen despiertos las 24 horas del día. Ni de coña. Y hay un monstruo desconocido escondido en el tercer túnel. Qué y miedo, es desconocido porque nunca nadie ha regresado vivo de allí para contarlo. ¿Qué túnel es más o menos seguro para entrar? Más o menos. O sea, ¿qué túnel es más o menos? ¿Qué túnel al igual no se muere en el primero? No había luna llena, gente. No había luna llena. Ahí está, patito. Ahí te he visto, patito. Mina azul. Ahí te he visto. Marguerite debería elegir el primer túnel. Es luna nueva, por lo que los hombres... Claro, es que si no... Si no, ¿por qué nos han dado la información de lo de la luna nueva? Nada, pues hasta aquí acertijos. Ha estado bien, ¿no? ¿Cuántos se ha acertado? A ver, vamos allá. Vamos al grano. 15 bien y 5 mal. Aquí me falta una, ¿no? Porque si son 21 acertijos, me he descontado en alguna. Pues no sé si tengo 15 o 16 bien o 5 o 6 mal. Pero bueno, he aprobado, gente. El profe me lo da por bueno, ¿no? El examen. Se supone que he aprobado. Nah, ya está. Todos contentos. ¡Ole, sube listo! ¡Ole! We'll be right back.